Soy Juan Luis Nicolau, catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados del Departamento de Marketing de la Universidad de Alicante. Lo que se trata es de proporcionar los principios básicos del marketing aplicado a las pequeñas y medianas empresas, de tal forma que se trate de ir más allá y que no sea simplemente la aplicación intuitiva de determinados aspectos, porque esto del marketing, al fin y al cabo, es como todo el mundo parece que sabe de fútbol, pues todo el mundo parece que sabe de marketing. Sin embargo, se necesita una cierta racionalización a la hora de aplicar determinados procesos de decisión. Entonces se trata de implementarlos o de que los estudiantes vean cómo se pueden implementar esos procesos racionales a la hora de tomar decisiones de marketing. Un plan de marketing en una empresa es fundamental porque permite a la empresa guiarle hacia dónde quiere llevar esa empresa. De hecho, en la situación actual observamos que hay una clara diferencia, y especialmente en las pymes, de aquellas empresas que habían elaborado un plan de marketing y aquellas que no. Por decirlo de alguna forma, quizá ambas no están en una situación boyante, pero la que realizó un plan de marketing está en una situación, por decirlo en términos actuales, menos mala que la que no realizó un plan de marketing, porque, insisto, le ayuda a guiarle a la empresa en la toma de decisiones y a saber dónde tiene que ir. El posicionamiento de una empresa, en pocas palabras, se puede definir como qué piensan los clientes de una determinada empresa. De tal forma que, para empezar, lo que interesa a toda empresa es que una marca, su nombre, esté incluido en el conjunto de bocado del consumidor. Si no lo está, es poco probable que lo compre, pero además de pertenecer o de estar incluido en ese conjunto de bocado, debe de tener un buen posicionamiento. Es decir, no simplemente evocar la marca, sino qué significa para mí ese nombre, esa marca de ese determinado producto. Sin duda alguna, hoy en día la situación es compleja, no es fácil para nadie. Sin embargo, a lo largo de la historia se ha demostrado que los emprendedores de Alicante siempre han sabido encontrar esos huecos, esas necesidades que no estaban cubiertas. Hoy en día, insisto, es complejo, pero siempre hay huecos que, si se saben encontrar, o si se saben buscar, se pueden encontrar. Es cierto que es más fácil de decir que de hacer, pero en última instancia, si querer es poder, eso es, tiene que ir en esa línea, y más aún cuando se trata de empresas, en el que el empresario, la propia definición de empresario, es una persona que asume un cierto nivel de riesgos, que hasta cierto punto son medidos, pero sí que debe de conocer cuáles son esos huecos de mercado que pueden existir y que podría suponer una viabilidad para la empresa.